Finalmente es viernes, buen día para todos, buen día para todos. Viernes y el puerco lo sabe. Saben que constantemente he tenido la oportunidad de tener como diferentes pláticas con diferentes grupos de personas, donde tenemos el choque de ideas de qué generación es la mejor, si generaciones anteriores y la generación que estamos atravesando, y soy un fiel creyente de que la que estamos atravesando está atravesando un gran momento y tiene un gran futuro en todas las cuestiones, principalmente en los medios de comunicación y en segunda en la lucha libre. Y refiriéndome a estas dos específicamente, yo inicié en la lucha libre cuando tenía 8 años, inicié en Multimedios Radio, en RG la 690 de amplitud modulada. Me hubiera encantado iniciar mi etapa en la lucha libre como reportero en el 2016, en el 2017. Para los medios de comunicación ahora todo es más sencillo, todo es más fácil, gracias a que empresas norteamericanas o empresas extranjeras tuvieron la gran idea de hacer Media Day o hacer Día de Medios. ¿Qué pasa? NFL, NBA, UFC, WWE, hacen los Media Day. Entonces el reportero llega y están todos los luchadores, todos los jugadores, todo el elenco sentado, pones un micrófono, haces tus preguntas, y no hay forma de que te nieguen la entrevista. No hay forma de que te la nieguen. A mí muchísimas veces me negaron entrevistas. Muchísimas. Y hasta la fecha lo tengo como buena anécdota para platicar con esos mismos luchadores con los cuales convivo hoy en día. ¿Qué más me negaron cuando yo era pequeño? Me negaron autógrafos. Me negaron fotografías. Mi papá me acompañaba a espaldas de la Plaza de Toros Monumental Monterrey y tenía que estar parado una hora, hora y media antes para ver si el luchador se podía parar tan solo 5 o 10 segundos y tomarse una fotografía conmigo. Para ver si el luchador en los vestidores de Arena Coliseo de Monterrey no me decía, terminando la lucha, me baño y luego voy a salir. Y nunca salía, nunca salía. Hoy en día, alguien tuvo la grandísima idea de hacer los famosos meet and greet, las famosas convivencias. Y ahora no hay forma de que el luchador te niegue una foto, un autógrafo, o que tengas la oportunidad de platicar con él. Minutos, pocos, si tú quieres, pero tienes la oportunidad de platicar con él. El mexicano, por naturaleza, su sangre lleva la grilla, le encanta la grilla, le encanta el chisme. Y tenemos, somos mexicanos, tenemos esa costumbre de en México todo está mal. ¿Por qué en Arena Coliseo de Monterrey Revolucha pone las bardas de seguridad, obstruyen la visión del público? Pero tú vas a WWE y no te quejas. Tú vas a Lucha Libre AAA y no te quejas. Tú vas a la Arena México y no te quejas. Y todos tienen sus barreras de protección. El mexicano por naturaleza está aquí, va manejando y tira la basura y no pasa nada. El mexicano es, las reglas se hicieron para romperse, pero cruzas apenas Estados Unidos, no vayas a tirar la basura porque vienen y te multan. Maneja con velocidad porque aquí sí te multan. Esa es la naturaleza del mexicano, desgraciadamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a otros eventos en el extranjero? No te quejas. Se hizo por una seguridad y hemos recibido muchísimas críticas por este tema. No estoy aquí para tratar de dar explicaciones en ese aspecto.
porque lo hacemos por la seguridad. Si ustedes han ido a la Arena México, las primeras tres filas no permiten niños para cuidar la seguridad e integridad de los niños hasta cierta edad. Si ponemos las barreras de protección, es precisamente por eso mismo, por protección. ¿Por qué hacemos los meet and greet? Para poder, a mí no me gustaría que un luchador le rompiera el corazón a un niño como alguna vez me tocó a mí. Me tocó desilusionarme de muchos hasta que entendí que realmente llevaban prisa y no se podían detener. No me gustaría eso. Y después, ¿qué pasa cuando se hace? Los catalogamos de luchadores prepotentes, los catalogamos de luchadores que no tienen tacto con la afición, de que no son sencillos, de que no son humildes y cosas por el estilo. Entonces, los meet and greet han hecho que la gente se pueda acercar al luchador, que se lleve su autógrafo del recuerdo, que se lleve su foto del recuerdo. No salió bien con el teléfono, tómala con esta cámara para que ahora sí salga bien. Ayúdame a tomarme una selfie. Para eso sirven los meet and greets. Los reporteros ahora llegan al media day, quiero entrevista con todos. Pones una cámara aquí, pones un micrófono allá y tienes entrevistas con todos. Por eso hacemos los meet and greets. Por eso hacemos los media days cuando llegamos a hacer. Por eso hacemos la barrera de protección. Sé que mucha gente se queja de estos temas, pero realmente a mí me hubiera gustado que mi generación donde yo inicié para reportar lucha libre hubiera sido esta. Este domingo vamos a tener otro meet and greet. Vamos a intentar tener casi todo el elenco. Vamos a intentar, porque sé que Fénix vuela de Chicago, Sammy Guevara vuela de Houston, Garza Jr. no estará presente. Entonces vamos a intentar tener a la mayoría. Los accesos ya están disponibles en las taquillas de Arena Coliseo de Monterrey. Si tú quieres ir al meet and greet, los accesos, porque es cupo limitado a 100 personas, ya están disponibles en Arena Coliseo de Monterrey. Mucha gente me ha dicho también, es que yo no me entero. Vamos a ayudar a compartir esto. Vamos a decirle a la gente, vamos a tener un meet and greet donde va a estar Daga, donde va a estar Damián 666, Bestia 666, estará Rey Horus, estará presente, vamos a intentar tener la mayoría del roster, ¿no? ¿Qué otra cosa benefician los meet and greets? Apoyar al luchador. Apoyar al luchador en el aspecto de no comprar piratería, comprar productos oficiales. Eso es lo que beneficia. Si tú quieres un producto oficial del luchador, lo puedes conseguir directamente con él y te lo va a autografiar. Y en los meet and greets están de venta. Este domingo, 1:00 p.m, a la 1:00 p.m. va a realizarse el meet and greet. Va a realizarse el meet and greet en el Pollo Matón. Pollo Matón de Avenida Madero, esquina con Simón Bolívar. Avenida Madero, esquina con Simón Bolívar. Ahí nos vemos, 1:00 p.m. Saliendo del meet and greet, nos vamos a la Arena Coliseo de Monterrey a las 5:00 p.m. ¿Cómo consigues el acceso para el meet and greet? Directamente en taquilla de Arena Coliseo de Monterrey. ¿El día del evento? Sí, el día del evento también lo vas a poder conseguir directamente en la sucursal del Pollo Matón. ¿Ok? No llevas cámara, tenemos a alguien que te tome la foto y que se va a subir posteriormente a Facebook. 1:00 p.m. en el Pollo Matón, Avenida Madero, esquina con Simón Bolívar. Ahí nos vemos.